Deftones es una banda de rock metal alternativo, new metal, post metal, y si se quiere identificar con otro estilo, podría decirse que también sería un metal experimental. La banda cuenta en su haber un disco de oro y 3 discos de platino. Las letras de esta banda han sido descritas por revistas de rock como furiosamente inteligente. Y es así, damas y caballeros, como damos inicio al conjunto musical que marca, marcó y seguirá marcando generaciones. Deftones, su historia. Empezamos hablando de su nombre, Deftones. ¿Qué significado tiene? Bueno, se dice que se origina de la combinación de ciertas palabras de la jerarquía hop, def más el sufijo tones, término que ya se usaba en bandas de surf rock y soul en los años 50 y 60. A fines de los 80, se juntaron unos amigos de secundaria que le gustaba escuchar el mismo estilo musical, y así fue como empezaron a tocar juntos. Un día, uno de los integrantes de la banda, Steve, con 16 años por aquellos días, tuvo un accidente en el cual fue atropellado por un conductor ebrio, mientras que practicaba con su skate. Steve tuvo que permanecer en silla de ruedas un largo periodo, hasta su completa recuperación, y al estar en esa posición de sentado todo el día, con poca actividad, aprendió a tocar la guitarra. Por otro lado, al momento de recibir la indemnización correspondiente por dicho accidente, con ese dinero invirtieron en comprar equipos para poder tocar, y así nació la agrupación Deftones, tocando en un garage. Al poco tiempo hacen una audición para encontrar bajista, y es así como incorporan a Chi Cheng. Pronto, la banda comenzó a tocar en bares locales y grabaron un demo de 4 canciones, en el cual vendían en sus presentaciones. Siguieron así muchos años, hasta llegado julio del 94, que un productor de una disquera, luego de oírlos en un show que dieron en un club de Los Ángeles, les ofrece trabajar en conjunto. Al principio, la banda se centraba mucho en el heavy metal. Es por ello que a principios de los 90, se inspiraron por bandas como Duran Duran, The Cure, entre otras, llevando así sus sonidos a otros perfiles. Like Linus es un demo lanzado en forma independiente por la propia banda el 30 de noviembre de 1993, grabado ese mismo año. También se especula que hay más demos no oficiales de la agrupación, pero o están en malas condiciones de grabado, o se supone que algunas canciones son parte de otros álbumes profesionales en la actualidad. Adrenalina fue lanzado el 3 de octubre de 1995. Este primer trabajo profesional de la agrupación fue dirigido por Terry Date, más conocido por haber trabajado con bandas como Pantera, Soundgarden, entre otras. Alrededor de la piel, por su traducción al español, lanzado el 28 de octubre de 1997. Este álbum contó con la participación de Max Calavera, fundador y líder de la banda Sepultura, y en 1999 se convirtió en disco de oro tras vender 500.000 copias solo en Estados Unidos. Pony Blanco. Este trabajo fue lanzado el 20 de junio del 2000, y este disco fue tomado como el más maduro hecho por Deftones en toda su carrera, según la prensa. Deftones, lanzado el 20 de mayo del 2003, fue grabado en el 2002. Originalmente este disco se llamaría Lovers y se desechó a último momento dado que al cantante, el Chino Moreno, pensaba que era demasiado evidente para el contexto de la banda. Lado B y Rarezas. Fue lanzado el 20 de mayo del 2003 y actualmente se puede encontrar en DVD o en YouTube cargado por fans, o sea, algo no oficial. Noche Sábado Muñeca, por su traducción al español. Fue lanzado el 31 de octubre del 2006 y este trabajo cuenta con la colaboración del vocalista de System of a Down y también cantando a dúo con el Chino Moreno en un sencillo llamado Bane. Eros, con fecha de lanzamiento para octubre del 2009,
se vio retrasado dado al accidente de tránsito que sufrió el bajista Cheng por aquel año. A final de 2009, la banda da un comunicado que dice: "Nuestro querido compañero no ha hecho demasiados progresos". Esto llevó a que el 5 de abril del 2009 toquen por primera vez sin bajista. Ojos de Diamante. Lanzado el 4 de mayo del 2010, la banda reemplaza temporalmente al bajista Ching Cheng por Sergio Vega. Koi no Yokan fue lanzado el 12 de noviembre del 2012. Koi no Yokan, frase en japonés cuya traducción al español significa algo parecido a premonición del amor. Tras sufrir un accidente de tránsito el día 4 de noviembre del año 2008, entró en coma. La noticia fue comunicada por el líder de la banda, el Chino Moreno, tras su blog oficial. El 7 de febrero del 2012 se informó que Chen se encontraba en un estado parcialmente consciente, teniendo la capacidad de mover un poco las piernas. Sin embargo, era incapaz totalmente de moverse o de decir alguna palabra. El 13 de abril del 2013 fallece en su apartamento a las 3 de la mañana, teniendo la edad de 42 años debido a un fallo cardíaco. Actualmente, el Chino Moreno ha declarado que tiene alrededor de 16 canciones nuevas y que espera publicar algo pronto, en septiembre u octubre de este año, a lo cual agrega en un medio de comunicación importante: "Creo que es un disco muy diverso, intentamos salirnos de lo que no estábamos haciendo para desafiarnos a nosotros mismos e intentar nuevas cosas que no hemos hecho en el pasado. Sin dudas, los fans estarán ansiosos". Y bien, Mundo Enfermo, muchas gracias por ver esto. Déjame saber en la caja de comentarios qué te pareció el video. Si tienes más información de esta agrupación musical, te invito a compartirlo. Si te agradó ver esta información, por favor comparte, dale me gusta, suscríbete al canal para ver nuevos videos. No dejes de ver nuestro contenido aquí. Mi nombre es Gustavo Alegre y nos estaremos viendo en otros videos.